Orain esperientzien atalari ekingo diogu. En esta segunda experiencia que vamos a presentar ahora, Xavier Mendoza, profesor del Instituto Usandizaga Peña Florida Amara de Donosti, bajo el título de Kirol Xavi Gaps, nos va a explicar cómo utilizan las herramientas de Google Apps en educación física. Mila esker etortzeagatik, mila esker baita ere antolatzaileei aukera emateagatik zuekin berriro hemen egoteko. Muchas gracias a los organizadores por permitirme estar por tercer año consecutivo con todos vosotros. Es un auténtico placer. Y este año no voy a hablar de Infotut, aunque sí que hemos estado trabajando en un instituto de Vizcaya y ya lo comentaremos cuando llegue el momento. Este año vamos a hablar sobre educación física y la utilización de las Google Apps en educación física. Entonces, mi perfil de educación física es este, Kirol Xavi. Tenía programadas unos tweets que supongo que ya habrán salido. Tenía calculado que iban a salir mientras hacía la presentación, pues no los leáis y esperéis un poquito. Bueno, pues este es el perfil de educación física y me hace especial ilusión presentarlo aquí en Vitoria porque yo pasé aquí 5 años estudiando y tengo muy buenos recuerdos. El tema de este año que vamos a hablar es Google Apps en el aula. Y entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay asignaturas más adecuadas que otras para la utilización de las Google Apps? ¿Se pueden utilizar las Google Apps en educación física? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de la educación física? Pues el objetivo de la educación física es la adquisición de hábitos saludables. Y esos hábitos saludables que permanezcan a lo largo de la vida de nuestros alumnos y en la vida que les toque vivir. ¿Y cómo será la vida que les va a tocar vivir en el futuro? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero sí sabemos que habrá ciertas tendencias. Por ejemplo, va a haber nuevas formas de actividad física, va a haber cada vez más aparatos conectados al cuerpo, donde el móvil va a ser posiblemente un gran gestor de nuestra salud, y tendremos software cada vez más avanzados para la prescripción de ejercicio físico. Y lo que queremos es que nuestros alumnos adquieran estos hábitos y que estos serán nuestros hábitos, nuestros alumnos 50 años después, y que lo que les hemos enseñado o han aprendido les sirva a lo largo de toda su vida, ¿no? Ese sería nuestro objetivo. Pero vamos, entonces lo más importante para ellos posiblemente en esta época va a ser también la salud. Entonces la escuela también tiene que educar para la salud. Pero ¿cómo educamos para la salud? Pues ¿cómo conseguimos que nuestros alumnos se interesen por la salud? Pues si llevamos un método tradicional, pues posiblemente no consigamos que los alumnos se enganchen con estos temas, ¿no? Por eso, lo que tenemos que cambiar es la metodología. Y cambiamos la metodología y lo que hacemos es convertir a los alumnos en lo más importante del aula. En vez de hablar de teoría, les hablamos de ellos mismos. Y ese es el cambio metodológico que voy a proponer. Y es crear metodologías donde los auténticos protagonistas del aprendizaje sean los alumnos. Imaginéis una escuela que el alumnado sea el protagonista. ¿Educamos de forma personalizada la adquisición de hábitos saludables? ¿Utilizamos metodologías que conviertan a estos en el centro del aprendizaje? ¿Fomentamos que adquieran sus propios hábitos saludables de acuerdo con su propia genética y hábitos? Pues la utilización de las herramientas que tenemos tiene que estar al servicio de la metodología y no al revés. Nuestro objetivo será el aprendizaje de los alumnos. ¿Y qué herramientas tenemos a nuestro alcance? Pues lo que se ha visto aquí a lo largo de toda la mañana es que todos nuestros alumnos tienen móviles muy potentes, mucho más que incluso muchos de nuestros ordenadores que tenemos en clase. ¿Y qué aplicaciones utilizan? Pues utilizan aplicaciones de todo tipo. Incluso algunos descubrirán algunas nuevas, ¿no? Como esta. Bueno, hoy vamos a presentar la utilización de estas aplicaciones a través, las aplicaciones Google Apps, a través de los ordenadores y de los móviles de los alumnos. Empecé con las Google Apps en el verano del 2012.
Tuve la ayuda de Román Suinaga, muchas gracias, está aquí conmigo, y me ayudó a organizar el blog Kirol Xavi, a organizar el canal YouTube, y también creé una comunidad Google más dedicada a la educación física, que os invito a todos los que estéis interesados. Luego, posteriormente, empecé a utilizar el blog y YouTube como parte teórica de la asignatura, donde los alumnos podían encontrar todo el soporte necesario, y estos trabajos se publicaron en diferentes medios. Se publicaron en diferentes medios, luego también sacamos el certificado de WIPS, que es de Web de Interés Sanitario, y tomamos parte en el proyecto europeo TACLE 2. En el verano del 2014 empecé a utilizar Classroom, pedí permiso a Google para que me dejara probarlo antes de que saliera y creé unos tutoriales y desde entonces no he dejado de utilizarlo. Es muy sencillo, nos ayuda muchísimo con el Drive y a mí desde luego me facilita mucho mi labor. Este último año he introducido nuevas mejoras en todo este trabajo y he introducido nuevas herramientas también como el Google Maps, que ahora voy a exponer aquí y en otros sitios también. Quisiera hacer una mención especial a TACLE 2. TACLE 2 es un proyecto europeo donde el GITE, que es el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa, se puso en contacto conmigo para publicar este trabajo en TACLE 2. Y TACLE 2 es unas referencias de buenas prácticas con la utilización de las TICs a nivel de toda Europa. Entonces sacan materiales traducidos a todos los idiomas de la Comunidad Europea y están publicando ahora y tenéis de todas las asignaturas, yo creo que unos materiales muy, muy buenos que os recomiendo. Entonces publicamos este artículo en TACLE 2 y luego se nos pidió desde TACLE 2 cuál era la experiencia de los alumnos con la utilización de las TICs. Y hicimos un trabajo en Moodle, en aquella época no teníamos Classroom, y ese proyecto terminó con la creación de un vídeo que he dejado a los organizadores para que lo podáis ver después, y donde explican los alumnos su propia experiencia. Los trabajos que voy a explicar los voy a explicar brevemente por encima, porque necesitaría mucho más tiempo para ello. Os he dejado los enlaces y también lo vais a tener en la web de materiales para poder profundizar más sobre todo lo que vamos a exponer ahora. Y los temas que voy a hablar son la antropometría y salud, valoración de la condición física, mi plan de entrenamiento, mi alimentación saludable, YouTube Dance y prevención de riesgos y primeros auxilios. Entonces, me he basado en este software de entrenamiento que conozco, que es muy, muy bueno, y entonces he copiado un poco la estructura que tiene y con eso he creado la forma que vais a ver ahora, las hojas de cálculo que os voy a presentar. El primer trabajo es la antropometría y la salud. Entonces, empezamos, como hemos dicho antes, con que los alumnos se tomen ciertas medidas corporales de su cuerpo. Es lo primero que hacemos. Entonces se toman las medidas y presentamos la actividad en Classroom. Y una vez que tenemos las medidas, la hoja de cálculo les da unos índices. Entonces los alumnos dicen, bueno, ¿y estos índices qué significan? Ya hemos creado el interés por la asignatura y entonces ya a partir de entonces pues tenemos los datos propios en una hoja de cálculo individual y los datos compartidos con la clase. Esta es la ficha individual, la ficha compartida, y presentamos la parte derecha donde está la información, toda la base teórica relacionada con el tema. Entonces ellos, partiendo de sus propios datos, teniendo toda la base teórica a su alcance, lo que hacen es sacan conclusiones sobre su estado de salud. Y este esquema se va a repetir en todas las actividades que os voy a proponer. Tenéis el vídeo de la actividad, por si queréis verlo. Otra actividad, valoración de la condición física. Pues volvemos a hacer lo mismo. Los alumnos se autoevalúan sus cualidades físicas básicas y les dejamos en Classroom unas hojas de cálculo donde ellos meten los datos, crean sus gráficas y estos test generan ciertos datos que utilizaremos después, como son las zonas de entrenamiento. Entonces, cada alumno le calcula su velocidad máxima aeróbica y a partir de ahí 9 zonas de entrenamiento y 3 formas de medir la intensidad, con el tiempo por kilómetro, la velocidad en kilómetros por hora o la frecuencia cardíaca. Esta es la hoja
compartida de los alumnos, de la clase, y una vez que tienen la base teórica, sacan la valoración y sacan sus conclusiones, que la envían a través de Classroom utilizando el ordenador o el móvil. El móvil este año se ha utilizado más que nunca, entonces prácticamente lo están usando para todo. Aquí tenéis el vídeo de la actividad. Y aquí es otra actividad, mi plan de entrenamiento. Lo que hacemos es utilizar los datos obtenidos de cada alumno con anterioridad, tanto de antropometría como de condición física, que nos ha generado las zonas de entrenamiento. Presentamos las actividades, las instrucciones, las hojas de cálculo, todo lo necesario en Classroom. Y aquí tenéis pues, las instrucciones de cada actividad, y los alumnos lo que tienen que hacer es diseñar un plan de entrenamiento de cada sistema de entrenamiento y luego llevarlo a la práctica en clase. Por lo tanto, lo tienen que traer ya diseñado con anterioridad. Lo diseñan y tienen que decidir dónde lo van a hacer, porque no siempre disponemos de una pista de atletismo medida para realizar un entrenamiento. Por ejemplo, vamos a hacer series de 100 metros o vamos a hacer series de 200 metros. Cada uno sabe en qué tiempo tiene que realizarlas. Totalmente personalizado. Pero claro, no sabemos cuántos son 100 metros. Pues para eso utilizamos Google Maps, buscamos zonas o bien cercanas a su casa o cercanas al instituto, nosotros lo hicimos cercanas al instituto, para que ellos tomaran las medidas de ciertas distancias que habían elegido en su diseño de su propio entrenamiento. Entonces calculaban las distancias y medían y tomaban referencias con Street View. Y luego decidían la forma de controlar la intensidad del ejercicio. Y para eso tenían que buscar las herramientas que llevaran a la práctica. Luego lo llevaban a la práctica. En la práctica mismo también utilizaban Google Maps con sus propios móviles. Y luego, una vez hecha la actividad, pues tenían tres formas de realizarla en la práctica. Los que tenían pulsómetro ya tenían sus pulsaciones a las que tenían que trabajar, los que tenían el tiempo pues calculaban el tiempo dependiendo del entrenamiento que tenían que realizar, y los que no tenían ninguna de las dos herramientas buscaban ellos mismos con su móvil una aplicación que les permitiera medir la velocidad. Entonces, mientras iban corriendo, sabían la velocidad en kilómetros hora a la velocidad que tenían que hacer el ejercicio. Y he aprendido mucho yo con mis alumnos, porque yo no sabía qué aplicaciones había con los móviles, y en dos clases, bueno, me he convertido en un auténtico experto. Aquí esto salió de ellos y pues luego les hacía muchísima ilusión compartir todos sus trabajos en las redes sociales. Esto no estaba planeado, pero bueno, lo hicieron ellos. Entonces, con toda esta base teórica, ellos, después de esto, de tener la experiencia, realizan un plan de entrenamiento de 28 semanas que lo envían también por Classroom. Tenéis aquí el vídeo de la actividad y mi alimentación saludable. Sigue el mismo esquema, presentación en Classroom, y aquí pues todas las herramientas que van a necesitar. Lo que los alumnos van a hacer es, a lo largo de una semana, se van a apuntar qué es lo que han estado comiendo, qué tipo de alimentos han estado comiendo y cuántas raciones diarias de cada tipo de alimento. Entonces, el programa, la hoja de cálculo, lo que va a hacer es calcular una media diaria a lo largo de una semana y le genera una gráfica que la comparamos con la infografía de Eroski Consumer. Y entonces, pues, tenemos los datos obtenidos con una referencia. Y entonces, presentamos la parte teórica después de la propia experiencia. Y después de toda la teoría, cada uno va adquiriendo sus propias conclusiones en cuanto a su alimentación y cómo tiene que cuidar su salud. Y manda sus propias conclusiones de cómo, qué es lo que debería de hacer para mejorar. Y pues ya viene ya preparada la propia hoja para poder mandar las conclusiones, y es un trabajo relativamente sencillo. YouTube Dance. Esto está basado en nuevas formas de actividad física, como son la Wii y la Xbox. Vi que tenían muchísimo éxito y entonces dije, pues ¿por qué no hacemos lo mismo en el gimnasio? Proyectamos vídeos de coreografías de bailes en la pantalla, y entonces se me ocurrió hacer esta actividad, que también la presentábamos en Classroom. Había unas instrucciones, generé un canal YouTube con una lista de reproducción donde seleccioné un montón de coreografías, y los alumnos lo que hacen es eligen las que más les gustan, las preparan por grupos y la presentan al resto de la clase.
prevención de riesgos y primeros auxilios. Sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, pues por lo tanto un vídeo vale más que 1000 imágenes. Por lo tanto, la utilización del vídeo en educación me parece muy importante. Y los vídeos no solamente para que queden registrados todas las actividades que hacemos, sino yo creo que el vídeo lo que sí nos permite es la utilización de vídeo como biblioteca. Yo cada vez más, cuando quiero aprender algo, en vez de leer, me veo un vídeo. Entonces, pues veo que el futuro va por ahí. Entonces, pues tenemos que tener materiales en vídeo. Y pues lo mismo, seleccione en diferentes listas de reproducción ejercicios bien realizados para que los alumnos pudieran tener un modelo adecuado. Con este modelo, tanto de ejercicios como de postura, de higiene postural, de educación postural, los alumnos tienen modelos, también en primeros auxilios, que también tenemos que dar a la asignatura, pues tienen los protocolos realizados que los pueden ver tantas veces como quieran y desde donde quieran. Y entonces en clase lo que hemos hecho ha sido grabarnos a nosotros mismos, los alumnos se graban y entonces comparan el modelo de referencia con el modelo con lo que ellos hacen, de tal manera que van mejorando, automatizando, entrenando hasta que mejoran los protocolos y se convierten en los realizan adecuadamente. Y entonces hemos añadido ya estas herramientas que os he presentado, la utilización del Blogger, la utilización del Classroom, como veis, está en eje de todas las demás aplicaciones. El Classroom lo que te permite es tener muy organizado el Drive y hemos visto también pues nuevas aplicaciones como son del YouTube o el Google Maps. Y si quisiera darle la importancia a que estas herramientas nos han permitido personalizar la educación, nos han permitido que los alumnos aprendan de su propia experiencia y que entonces cambia la labor del profesor. La labor del profesor es más de acompañamiento y los alumnos descubren por ellos mismos pues aquello que tienen que aprender. Entonces, aquello que se descubre por sí mismo no hace falta aprenderlo. Y entonces lo que tratábamos en un principio, que era que todos estos conocimientos, este aprendizaje, les valiera para toda la vida, a través de ellos, su experiencia, yo estoy convencido que 50 años después todavía seguirán, habrán asumido como propios estos hábitos saludables. Y por eso mismo quisiera deciros que tenemos que perder el miedo a las aplicaciones, sentirnos cómodos y que espero que os haya gustado esta nueva forma de trabajar y no sé si será aplicable también al resto de asignaturas. Y quisiera que me respondierais por Twitter, si es posible. ¿Se pueden utilizar las Google Apps en todas las asignaturas? Muchas gracias. Eskerrik asko. Buena repartición.